En el video ahí están pidiendo plátano, ¿no? Alguna comida para que ellos se alimenten, ¿no? Entonces, bueno, ahí ves una canoa, ¿no? Hecho por los mismos hermanos ya que son contactados del otro pueblo. Y les están enviando pues comida y lo están recibiendo, pero a ellos no se les puede acercar todavía definitivamente, porque cualquier enfermedad se les puede matar. Primero que queremos decirle al gobierno que tenga en cuenta esta existencia de los hermanos indígenas y que respete sus derechos los pueblos indígenas, y que ahora ya no tiene argumentos el gobierno para que nos diga que no existen los hermanos indígenas, porque la respuesta de ellos siempre fue de que no existen estos hermanos indígenas en el aislamiento voluntario.